Michoacán, más de una tercera parte de los hogares es comandado por una mujer y se calcula que más de un 25% de ellas son madres solteras, viudas o divorciadas, cuya manutención de sus hijos depende solamente de sus ingresos. Una tercera parte de los hogares están siendo jefaturados por mujeres. Mira, no necesariamente por mujeres solas, mujeres que tienen compañero, pero el compañero en Estados Unidos, o ella es la que está tomando las 24 horas de todos los 365 días del año, las decisiones de lo que pasa en el hogar. Muchas de ellas además están solas, dijo. Cuando tiene compañero y aquellas que no lo tienen, que son más del 25%, que son mujeres solas, por alguna razón, separadas, divorciadas, abandonadas, lo que tú quieras, toman las decisiones. Ellas. Un dato alarmante es que de cada 10 mujeres michoacanas, 6 se enfrentan a algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o económica. De 10 mujeres hay distintos datos, 6 por lo menos han tenido algún tipo de violencia, otros datos nos hablan de 7, porque estamos hablando no solo de violencia física, sino de violencia emocional, violencia psicológica. Yo creo que el dato y la violencia económica afecta a más de la mitad de la población en Michoacán, entonces... Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de la Mujer, dijo que para disminuir esta problemática debe haber en la población un cambio de cultura y generar más espacios en cargos de decisión al género femenino. La autonomía económica de las mujeres tiene importantes beneficios. Necesitamos apoyarlas, incorporándolas plenamente en la economía y en todos los espacios de la toma de decisiones, como el Congreso Local, el Poder Judicial y en los ayuntamientos como presidentas municipales, síndicas y regidoras. La titular de la Secretaría Estatal de la Mujer, Consuelo Muro, manifestó el apoyo que en materia educativa se ha presentado a la mujer para un desarrollo integral. Se apoyó durante 2013 a 1.200 mujeres de 103 municipios michoacanos, con una inversión de 4.100.000 pesos, quienes recibieron una beca capacitación laboral y pudieron iniciar o concluir su educación básica con apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. En Michoacán se entregó el Premio Estatal al Mérito de la Igualdad de Género 2014 a Celia González Huitrón, investigadora de la Universidad Michoacana, y al alcalde de Paracho, Nicolás Alapa Vargas. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV.